Hola, bienvenidas a mi canal de peinados y bienvenidos. Primeramente les deseo que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Hoy día vamos a hacer un peinadito muy fácil. Vamos a tomar dos mechones de cabello, vamos a hacer dos mechones de cabello aquí. De este vamos a sacar dos, vamos aquí a cruzar este por debajo de este. Ya que hicimos esto, lo vamos a pasar aquí por debajo del siguiente en esta manera. Y lo vamos a girar por encima de regreso de nuestros dedos y vamos a sacar aquí. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el que está aquí y pasarlo por debajo de este. Y vamos a ir haciendo precisamente lo mismo. Gira por debajo del mechón. Gira de regreso por encima de nuestros dedos y sacamos aquí nuevamente. Y ya que salimos aquí hacemos precisamente lo mismo. Vamos a tomar este que está aquí y lo giramos por debajo de este. Ya que hicimos esto, lo pasamos por debajo del mechón grande, luego de regreso por encima, a salir aquí. Ya que salimos aquí, tomamos este y lo pasamos por debajo. Y vamos haciendo aquí precisamente lo mismo, pasando por debajo del de arriba, por encima de regreso, a salir aquí. Ya que salimos aquí al lado derecho, pues tomamos este y lo pasamos por debajo de este. Ahora por debajo del de arriba, del grande, girando por encima de regreso, y ya que hicimos esto, vamos a pasar este por debajo de este, y aquí vamos a comenzar a alimentarle cabello. Alimentaremos un poquito al mechón, si está pequeño, del mismo mechón grande, y lo giramos por debajo, lo giramos por encima de regreso. Ya que salió aquí, vamos a tomar este que está aquí y lo pasamos por debajo. Y si viene pequeño, tenemos que sacar de este mechón de cabello y le alimentamos. Ya que hayamos alimentado, lo giramos por debajo, luego por encima de regreso y lo sacamos aquí. Y así sucesivamente vamos a continuar este peinadito por hoy. Acompáñenme a ver este peinadito. Tejido, como pueden ver, solamente pasando por debajo de esto nos viene quedando esta trencita muy bonita a la par del nudo. Bueno, aquí vamos por este lado, vamos a tomar cabello aquí del mismo mechón de cabello y le alimentamos al mechón que viene enredando. Ya que hemos alimentado, vamos a tomar cabello de la parte frontal del lado izquierdo y alimentamos aquí por encima al mechón de cabello del lado izquierdo. Ya que hayamos alimentado, vamos a pasar que viene enredando por debajo. Luego lo pasamos por encima de nuestros dedos y vamos a sacar aquí con cuidado. Ya que hicimos esto, vamos a tomar este mechón y lo giramos por debajo de este. Alimento cabello al mechón que llevo en mano. Ya que haya alimentado, tomo cabello de la parte frontal del lado izquierdo, procurando de tomar mechones similares y girándolos aquí y pegándolos con el mechón. Ya que hicimos esto, vamos a pasar este por debajo, luego por encima de regreso, y ahora lo pasamos por debajo. Ya que lo pasamos por debajo, alimentamos al mechoncito. Ya que hayamos alimentado, vamos a tomar otro mechón de cabello de la parte de adelante y pegamos aquí el cabello. Ya que hayamos alimentado, pasamos este por debajo. Luego lo giramos de regreso a medio de nuestros dedos y sacamos aquí con mucho cuidado. Ahora tomamos este y lo pasamos por debajo de este. Ya que hemos hecho esto, vamos aquí a alimentarle al mechón que viene enredando, si no, no nos alcanza. Ya que hemos alimentado, tomaremos otro mechoncito de cabello y lo pegamos aquí con el mechón. Ahora pasamos este por debajo. Por debajo, por encima de regreso, a nuestros dedos y volvemos a sacar aquí. Y aquí los cruzamos. Así en esta manera. Ahora volvemos a alimentar del mismo mechón de cabello y volvemos a alimentar tomando un pequeño mechón de cabello, le alimentamos al otro. Pasando este por debajo y por encima de regreso, hacia nuestros dedos
y sacamos aquí nuevamente con cuidado. Ya que hayamos alimentado el mechón de la parte de arriba, vamos a pasar el que viene enredando por debajo del mechón, luego de regreso hacia nuestros dedos y sacamos aquí con cuidado. Ya que hayamos hecho esto, vamos aquí a pasar este por debajo y dejamos este libre como lo vengo haciendo siempre. Y alimento aquí un pequeño mechón de cabello. Ya que haya alimentado, tomo el otro mechón y lo pego aquí con el mechón guía del lado izquierdo. Y aquí hicimos esto, pasamos este por debajo, luego por encima de regreso y sacamos aquí. Ya que hicimos esto, vamos a pasar este por debajo de este y le volvemos a alimentar cabello. Ya que hayamos alimentado, tomamos el otro mechón de cabello y lo volvemos a pegar aquí. Volvemos a hacer precisamente lo mismo, lo pasamos por debajo y por encima de regreso. A salir aquí. Bueno, aquí vamos a hacer una trencita de tres cabos para hacerle un término que nuestros nuditos no se nos vayan a soltar. Y así es como formamos un pequeño peinado, muy facilito y muy bonito como pudieron ver. Espero lo tomen en práctica, les va a servir muchísimo y lo único que tienen que hacer es adornarlo. Mayormente si lo pueden, se lo pueden hacer ahorita para Navidad a sus niñas. Aquí vamos a sujetar con una liguita bien sujetado, como que no se nos va a soltar nuestro peinadito. Hay que dar varias vueltas para que no se nos suelte. Y ahora hay que peinar bien el restante del cabello. Y como pudieron ver, fue un peinadito muy fácil y muy bonito.